Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal Tejidos con David. Para el día de hoy les traigo esta fantástica puntada en hojitas, muy fácil de elaborar y muy práctica para tejer ya sea blusas, chales, etc. Espero y les guste y no olviden de darle un me gusta, comentar y compartir. Enseguida vamos con el paso a paso. Bien, para iniciar el tejido nosotros vamos a montar cadenitas múltiplos de 20 y a esas cadenitas vamos a aumentarle dos puntos más que serían uno en cada lado. Bien, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta tener sus múltiplos. Yo voy a tejer en este caso 42 puntos cadena. Bien, una vez que haya montado ya mis 42 puntos cadena, voy a tejer 1, 2 y 3 y me voy de la número 42, me voy 2 para atrás y voy a tejer un abanico de dos puntos altos separados por dos cadenitas. Ahí. Ahora, el punto cadena, los puntos cadena, que en total son dos. Nuevamente en el mismo espacio, dos puntos altos más. Ahí. Ahora, voy a tejer 1, 2, 3 y 4 y en la base voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí voy a estirar un poquito porque aquí voy a tejer 3 puntos altos, lazo y ahí voy a tejer 1, 2 y 3. Ahora tenemos este grupito. Ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos cadena y me voy a saltar 3 puntos en la base. 1, 2, 3 y en el cuarto voy a tejer nuevamente un grupito de 3 puntos altos. Esto será el principio de la hojita. Ahí, miren. Y 3. Ahora, nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Y en la base, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo, voy a estirar un poquito. Voy a tejer mi abanico. Con 2 puntos altos. Y lo separo con dos cadenitas. 1 y 2. Y ahí. Bien, entonces. Ustedes van a repetir toda la hilera. Que sería el punto abanico. 4 cadenitas. 7 de base. 3 puntos altos. 3 puntos cadena. Saltan 3 puntos de base. Otra vez 3 puntos altos y tejen las 4 cadenitas y saltan las 7 acá abajo y vuelven a tejer su abanico. Bien, yo voy a terminar hasta acá y vuelvo con ustedes dentro de un ratito. Bien, siempre al final ustedes van a terminar, les tienen que quedar 2 puntos cadena y en el último, ahí, van a tejer su último punto alto que sería su punto de borde. Nuevamente, 3 cadenas. Para la hilera 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a tejer el punto abanico, 2 cadenas, en el mismo lado 2 puntos altos y ahora vamos a hacer un aumento en estos lados de acá, vamos a tejer 1, 2 y 3, lazo, me voy directo al primer punto alto,
y voy a tejer un punto alto. En el mismo orificio voy a tejer otro punto alto. En el siguiente un punto alto solo. Y en el siguiente un aumento. Y dos. Ahí. Ahora, uno, dos cadenas. Y en el centro de este punto voy a tejer un punto alto. Ahí, entre medio de la cadenita. Dos puntos cadena. Y el aumento. Punto solo. Y aumento. Ahí. Nuevamente. 1, 2, 3 cadena. Que es lo que hicimos acá al principio. Lazo. Y tejo mi punto abanico. Ahí. Recuerden que el punto abanico son dos puntos altos, uno, dos cadenas y dos puntos altos. Entonces, ustedes van a seguir tejiendo de la misma manera para ir formando lo que son los pétalos. Miren, de esta forma. Bien, para la siguiente hilera siempre tejen uno, dos, tres cadenas, giran su labor y siempre van a tejer pues el punto abanico, que serían pues los dos puntos altos y las dos cadenitas con los otros dos puntos altos. Ahí. Ahora, para esta siguiente vuelta vamos a tejer uno y dos cadenas. Lazo mi tejido y voy a tejer una disminución. Hago el punto alto sin terminar, lazo nuevamente y vuelvo a hacer el punto sin terminar y de ahí paso los tres juntos. Punto alto y en estos dos puntos nuevamente hago la disminución, que es punto alto sin terminar, lazo, punto alto sin terminar. Ahí, miren. Y de ahí paso los tres. Ahora, 1, 2, 3 cadenas y en el centro, es decir, en el punto alto que hicimos en la hilera anterior, vamos a tejer una V con un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar otro punto alto. Ahí, ahora 1, 2 y 3, lazo y nuevamente hago mi disminución, que es un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar, me quedan tres argollas y las tejo todas juntas. Ahí. Lazo. Punto alto completo. Disminución, que es punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Cadenitas, es decir, las cadenitas que hicimos acá. Y mi punto abanico. Bien. 1 y 2. Y ustedes siguen en el otro lado. Es decir, en el otro ladito ustedes van a tejer exactamente igual. Y miren cómo va quedando la hojita. Bien. Entonces, yo voy a terminar este lado de acá y vuelvo con ustedes. Bien, para la siguiente hilera vamos a subir con 3 cadenas y repetimos exactamente lo mismo. El punto abanico. Dos puntos cadena. Y aquí, un punto cadena. Lazo y voy a hacer punto alto sin terminar, lazo nuevamente, punto alto sin terminar, lazo nuevamente,
punto alto sin terminar. Esta es una disminución triple. Y cierro todas juntas. Ahí. Entonces ya quedaría el piquito ya de mi hojita. Ahora. 1. 2. 3. Punto alto sobre el punto de la hilera anterior. Miren. Y ahora. 1, 2, 3 y 4. Y punto alto sobre el punto de la hilera anterior. Queda de esta manera. Ahora, 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer la disminución triple. Que cargo, punto alto sin terminar. Nuevamente, punto alto sin terminar. Nuevamente, punto alto sin terminar. Y cierro. Cadenita. Y tejo mi punto abanico. De esta manera. Uno, dos cadenas. Nuevamente el último punto alto. Ahí. Entonces, ustedes vuelven a repetir el mismo procedimiento en toda la hilera. Bien, para la siguiente hilera vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas. Abanico. Y esta sería como la primera hilera que nosotros vayamos a repetir. Es decir, como que viniéramos empezando a tejer. Son repetitivas. Ahí, miren. 4 puntos cadena. Lazo. Y me voy hasta acá, miren. Voy a tejer mi punto alto. Y en el mismo orificio tejo otros dos más. Bien. Ahora, 1, 2, 3 cadenas, algo sueltecitas. Y nuevamente mis 3 puntos altos en este. Bien. Y 3. Ahora, 1, 2, 3 y 4. Punto abanico. Dos cadenas. Punto abanico. Y ustedes van a seguir trabajando de la misma manera. Y como pueden observar, aquí ya van haciendo los otros dos pétalos. Bien. Yo ahorita le voy a dar unas vueltas más a mi tejido. Y vuelvo con ustedes para que vean cómo queda de hermoso este tejido. Bien, como pueden observar aquí, ya tejí otro motivo más. Y miren qué bonito ha quedado. Bien, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olvides de dar un me gusta, comentar y compartir. Si tú no estás suscrito o suscrita, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video tutorial.